Ahí estábamos. Tenemos que hablar. Solo. Los ancianos no dejan de hablar de sus días de gloria. Ya envejecí 30 años aquí. ¡Vámonos! Haremos las cosas por nuestra cuenta. Necesitamos a Jonrón. Está en la casa en la playa. Conduciré. En marcha. No pensamos que sobreviviría. Castillo está acabando con la Así basura. Que nos abrazamos. Sígueme. Le agradecimos a nuestras madres. Quitamos los seguros. Nos pusimos frente. No estoy ebria. Controlé lo que tomé. Puedo conducir. ¿Segura? Estoy bien. Además, esto es por lo que estás aquí. Acabo de hablar con Castillo. ¿Qué? Dijo que si te entregaba, liberaría a todos los parias de el este. Es broma, ¿verdad? Es el bien mayor, Dani. ¿Qué? ¿No vas a sacrificarte por el bien de Yara? ¡Coño! ¿Estás jugando conmigo? ¡Claro que sí! ¡Carajo! Tranquilízate, Dani. Primero entregaría a Lorenzo. ¿A dónde vamos? Primero con Jonrón, luego a nuestra isla. Podemos regresar ahí ahora que Benítez está muerta. ¿Tienen una isla? Era donde pasábamos el tiempo, nos reuníamos y bebíamos. Yo iba a estudiar. ¡Qué buena mezcla! Jonrón y su hermano me la enseñaron. ¿Jonrón tiene un hermano? Sí, él y yo tuvimos algo. ¡No jodas! ¿Dónde está? Necesito otro trago para contarte. Ya llegamos. ¿Ustedes siempre compiten así? ¡Sí! ¡No! ¡Y Elena! ¡Eres malísima! ¡Cállate! Estaba estudiando mientras tú solo jugabas. Oye, lo que cuenta es el intento. ¿Y tú quién eres? ¿La maldita ONU? Le daremos un trofeo a Dani por intentarlo. ¿Qué sigue ahora? ¿Será Yelena Fiestera o Yelena Wiki? ¡Jódete! ¿Traerás la parrilla? ¿Sabes que no me gusta usar eso? Los animales también tienen cerebro. ¿Sabías que los delfines pueden usar herramientas? Dios, por un hermoso segundo olvidé que eres vegana. ¿Puedes decirle a Dani dónde está la parrilla? Sí, sí, monstruos. Dani, toma eso. Te diré dónde está la carne y el pescado para cocinar. O carne hecha de plantas para el bien de tu alma. Ven, te mostraré dónde encontrar buenas presas. Solo debes indicarme la dirección correcta. Esta isla me recuerda mucho a Gerardo. Oh, ¿el hermano de Jonrón? Sí. ¿Qué pasó con él? Cuando la moral empezó,
Con Ron y Gerardo eran muy temerarios. Los dos hicieron destrozos, tomaron un puesto de control y los arrestaron. Quise sobornar a los guardias para que los liberaran, pero solo podían sacar a uno. Y debía elegir. Mi corazón decía, elige a Gerardo, pero Jonrón es la mejor guerrillera que tenemos. ¿Elegiste a Jonrón sobre tu novio? Sí. Tenía un plan para el día siguiente. Íbamos a rescatarlo. Pero Benítez ejecutó a todos los prisioneros como castigo por la liberación de Jonrón. Ella no lo sabe. A Gerardo lo colgaron en el fuerte. ¡Pinga! Pienso en mi elección de ese día. Y la verdad es que, si tuviera que repetirla, elegiría a Jonrón. Es lo correcto. Eso es lo que... Bueno, ya sabes. Solo una persona es responsable de la muerte de Gerardo, Yelena. Y ese es Castillo. Gracias, Dani. Pero nací con el don de detectar mentiras. En la revolución, todos somos culpables. Solo que unos más que otros. Creo que Libertad tiene un poco más de fe en la humanidad. Y es por eso que nunca me miré. Mira, ¿pasa algo? Mira, hay cocodrilos y peces de este lado de la isla. Tomo un par de zanahorias para la conejita Jonrón. De acuerdo, Yelena. Necesito un minuto a solas. Hacía mucho que no estaba aquí. Atrapamos a Benítez, ¿verdad? Salir del sótano se siente bien. Sé que están ahí, pececitos. Pescadito, deseo tenerte en un platito muy servidito. ¿Puedes creerlo? Algunas de esas leyendas aún pueden luchar. ¡Pinga! Sí, los ancianos salieron victoriosos. Con ellos de nuestro lado, tendremos los números necesarios, ¿verdad? Eso creo. Ahora debo decidir si vamos tras Castillo o Mackay. ¿Debes decidirlo esta noche? No. Esta noche, debo decidir qué beberé después. ¡Oh, sí! ¡Llegó la Yelena fiestera! Ajá. Que si no hay transporte, te voy a buscar en bici, le llevo un viaje sin valor.
Demasiado cerca, demasiado peligroso. Solo necesito un par más. No debería ser tan difícil cazar en esta isla. Solo necesito otra cosa para la parrilla y podré descansar. Será mejor que ponga esto en la parrilla. Quisiera que Gerardo estuviera aquí. Le habría encantado. Mira, ya tienes algo para comer. Pero aún nos hace falta esa estúpida parrilla. No era broma. Sí. Es probable que la parrilla esté en el lago. Descansa en paz, hermano. Te mostraré dónde está la parrilla. Camina conmigo. Voy a emborracharme esta noche, te lo aseguro. Espero que Ana venga. ¿Sabes qué? ¿Le agradas a Yelena? A todos nosotros. Deberías unirte a la moral. Estoy bien con libertad, Honron. Tal vez crees que solo habla, pero Clara García me recibió cuando yo no tenía nada. A nadie. No estaría aquí de no ser por ella. Eso me recuerda a la maldita parrilla. ¿Qué? Fue cuando empezó la moral. Moríamos de hambre tras un bello día de lucha. Matamos a 100 soldados y... ¿Todos los días matan a 100 soldados? Como sea. ¡Por aquí! El punto es que volvimos para celebrar. Todos lanzaban carne a la parrilla y... Les dije que hicieran lugar para los vegetales. Y todos empezaron a burlar de mi veganismo.
Soy una ebria divertida, pero si me dicen demasiadas veces, come del maldito arroz con puerco, jonrón, enloquezco. Un poquito. Lo tendré en cuenta. Ja, quedas advertido. En fin, estaba molesta. Mi hermano mayor, Gerardo, vio que me molestaban y enfureció. La parrilla ardía como al infierno, pero la tomó con las manos, con la carne aún asándose, y la arrojó al océano. Todos querían matarme. Gerardo se puso de pie, como lo hace un buen hermano mayor. Siempre me apoyó cuando nadie más lo hacía. Murió como una semana después de eso. Lo extraño mucho. Lo siento, jonrón. Pero seguro le alegra que acabáramos con Benítez. Gerardo hubiera querido estar en esta fiesta. Solía decir, no estamos aquí para sentirnos de la mierda. Vinimos a borrar el pasado y beber por el futuro. Y a comer nuestros vegetales, ¿no? Exacto, Dani. La parrilla está por allá. Cuidado con los tiburones. ¡Espero que hayas grabado eso! ¡No te olvides darle me gusta y suscribirte! Tiroteo en el Fuerte Fontana. ¡Qué bola, Milo! Ya hablamos suficiente. Voy a dar la vuelta. Invité a algunos de tus fans de las fincas de Coco. ¡No es cierto! Sí, un barco lleno de jonroniacos llegará en un segundo. ¡Yelena! ¡Qué hermosa vista! ¡Viva la moral! ¡Viva libertad! ¡Esto es asombroso! Hola. Se acabó el descanso, Dani. No me digas. ¿Me abandonaron? Tú te encargaste de sacarnos de nuestra isla. No recuerdo eso. Ese es el menor de nuestros problemas. Tengo terribles noticias. Nuestra base estuvo en riesgo anoche. Repinga. Qué tan jodidos estamos. Los camaleones de Gilberto nos avisaron con tiempo. Pudimos retirar todo antes de que los soldados asaltaran el lugar. Ya no regreses ahí. ¿En dónde se instalarán? En el Gran Hotel Caballero, gracias a ti. Visítanos pronto. Nakeji y Castillo ya están reforzando sus operaciones de producción de veneno en La Joya. De acuerdo.